Esta es una práctica breve que hacemos en la asignatura Sistemas de Información Geográfica en el Centro Universitario de Mérida. El objetivo de esta práctica es hacer una estimación del error asociado a las elevaciones de un modelo digital de elevaciones. El procedimiento en este caso es simple. Vamos a cargar un modelo de elevaciones, el que queremos comprobar, y vamos a cargar otro equivalente con el mismo tamaño de celda y con las mismas dimensiones y georreferenciación, que se supone mucho más exacto. Restaremos los dos y veremos las diferencias entre el uno y el otro, que asumiremos que son errores del primero. Para ello disponemos de varios modelos que podéis ver en esta ventana. Aster, LIDAR y SRTM son las tres fuentes de datos. Aster provienen del satélite del mismo nombre. LIDAR son datos LIDAR procesados por el Centro Nacional de Información Geográfica. Y SRTM son modelos de elevaciones que proceden de una misión de la lanzadera espacial de hace ya unos cuantos años. El interés de esta práctica no es solo hacer la estimación del error, sino ver algunas cuestiones colaterales con las que nos vamos a encontrar frecuentemente y que tienen interés. La primera obedece al formato del modelo de elevaciones. Podéis ver en esta carpeta que el sufijo de los modelos es .asc. La gente que haya trabajado con esto ya sabrá lo que es, pero nosotros en esta asignatura todavía no hemos trabajado con este tipo de formato. Como podemos ver aquí, ese modelo ASC lo hemos desplegado en un editor de texto sencillo, de forma que tenemos la estructura interna. Es un formato texto puro y tiene una cabecera y un conjunto de datos. Los datos que vemos a continuación de la cabecera, que comienzan en la línea 7, son los datos de elevación: 398, 399, 401, etc. En este caso, cada fila corresponde a una fila del modelo de elevaciones. Y vemos también que los datos son enteros, no tienen decimales. Esto es razonable porque normalmente la incertidumbre asociada a la información no es de decímetros, sino de metros. La cabecera, por su parte, contiene la información mínima para procesarlo. Número de columnas, 1103, número de filas, 677. Las coordenadas de la esquina inferior izquierda en UTM, ahora comentaré esto, el tamaño de celda 22,2 y el valor para las posibles celdas que no tengan información, el valor no data, que convencionalmente se suele poner a menos 9.999, pero para el cual podría usarse cualquier otro valor. Este formato de texto es un formato de intercambio que todavía se encuentra con mucha frecuencia en las IDEs y en sitios de descarga de información. Es un formato que tiene la ventaja de su sencillez y poder ser editado directamente, pero que tiene varios problemas. El primero de ellos es que no contiene información sobre la proyección de los datos. No sabemos si esto está en UTM, en Lambert o en qué. Por tanto, estos formatos .asc deben ir siempre acompañados de un fichero de metadatos que lo especifique. Otra observación también que podemos hacer es el número de cifras decimales que tienen las coordenadas de la esquina inferior izquierda y el tamaño de celda. Lógicamente, este número de cifras decimales es absurdo. Podríamos perfectamente manejar datos enteros y aún así, muy probablemente, estaríamos sobrevalorando la exactitud de la información. Este es un tema recurrente en los SIG, donde todo nos sale con 8, 10, 12 cifras decimales, pero tenemos que controlar el asunto y saber qué es lo que estamos manejando y por qué ese número de cifras decimales no tiene sentido ninguno. Finalmente, otro problema es que no nos dice las unidades. Aquí estamos viendo que el tamaño de celda es de 22,26, pero no sabemos qué es. Vamos a quedarnos con la idea de que son metros. Son coordenadas UTM y el tamaño de celda está en metros. Estos datos, tal cual, pueden ser leídos por QGIS sin ningún problema. Basta con arrastrar el fichero encima del panel de capas y nos aparecerá. Una cuestión es que el EPSG, la proyección del proyecto,
va a ser la que tengamos marcada por defecto, porque al no poder leer ninguna información sobre la proyección se va a quedar tal cual. Vamos a cambiar la definición del EPSG del proyecto y ponerle alguno cuyas unidades XY sean metros, es decir, un sistema proyectado y que no sea por defecto el 4326, donde se supone que son grados las coordenadas tanto en el X, en el eje X como en el eje Y. Lo cambiamos. Vemos que visualmente no cambia nada porque en realidad no hemos proyectado nada, simplemente hemos definido una proyección. Lo que vemos aquí en la pantalla es un modelo de elevaciones de una zona de media montaña. Para saber el error vamos a hacer la operación que comentamos antes. Vamos a abrir la calculadora raster y vamos a restar uno del otro. No importa qué restemos de qué, pero siempre hagámoslo en el mismo orden. En este caso vamos a restar los datos de referencia del LIDAR de los datos ASTER, que son los que queremos comprobar. La operación se hace sencillamente, como vemos aquí. Guardamos la capa de salida como GeoTIFF, que es un formato que ya incorpora en su cabecera los datos de la proyección, y ejecutamos la operación. El modelo de diferencias que nos sale, vemos que tiene valores extremos de menos 226 y más 93, es decir, tiene errores groseros. Si asumimos que el LIDAR es correcto o aproximadamente correcto, es necesario ir a estos lugares y corregirlo, a menos que queramos arrastrar este problema a lo largo de las operaciones que hagamos. Estos lugares son los que aparecen tanto en negro más profundo como en blanco más brillante en la visión, en la visualización del modelo de diferencias. Vamos a analizar un poco qué es lo que está saliendo en este modelo. Para ello abrimos las propiedades y lo primero vamos a ver en la descripción las propiedades generales donde tenemos algunos datos estadísticos. Aquí vemos en la parte inferior donde dice banda 1, es la única banda lógicamente, no estamos trabajando con imágenes de satélite por ejemplo ni con RGB, las estadísticas de esta banda resultante de restar ambos modelos de elevaciones. Confirmamos que el error máximo positivo es 93 metros y que el error máximo negativo es menos 226. Tenemos una media de menos 5 metros y una desviación estándar de 17,6. ¿Esto qué significa? Bien, vamos a empezar por la media. Si el error fuera aleatorio, encontraríamos una media estadística, una media aritmética de cero. Es decir, los errores se distribuirían tanto por encima como por debajo de ese cero, de esa media, con una distribución, la que fuera. Si fuera realmente aleatorio, sería una distribución normal. Vamos a ver esta distribución en la pestaña de histograma. Calculamos el histograma y vemos que, en efecto, la apariencia es de distribución normal, podríamos hacer pruebas paramétricas para esto, y que el 0, que es la línea vertical etiquetada con ese número, está desplazado con respecto a la media aritmética de la distribución. Esto significa que las elevaciones en este modelo ASTER tienen un error sistemático, tienen un sesgo. Y lo primero que habría que hacer sería sumarle estas elevaciones a todo el modelo, con lo cual eliminaríamos ese error sistemático y el error general mejoraría. Otra cosa es que la desviación estándar sea asumible o no. Nosotros tenemos una desviación estándar, como hemos visto antes, de unos 17 metros. Esto significa que el 95% de los errores va a estar más o menos entre más menos 32-33 metros. Si esto es asumible, es una cuestión que debemos decidir en función del objetivo de este trabajo, del trabajo que estemos haciendo. Visto este histograma, vamos a ir a los histogramas de los modelos de elevaciones a ver si observamos algo extraño. Abriendo y calculando el histograma del modelo ASTER,
vemos que, bueno, no tiene una distribución normal, eso es evidente, y normal en las distribuciones de elevaciones, no son variables aleatorias en absoluto. Lo que sí vemos, y puede empezar a preocuparnos un poco, es que hay un conjunto de valores, no muchos, que tienen unas frecuencias muy elevadas. Esto suele deberse a problemas de artefactos a la hora de aplicar los algoritmos que generan las elevaciones. Si ahora hacemos lo mismo con el modelo LIDAR, vamos a ver lo siguiente. Aquí estamos viendo que la distribución general es la misma, como es lógico, pero que esos valores que tienen unas frecuencias muy elevadas no solo son mucho más abundantes, sino que además están distribuidos regularmente, lo cual sí debe preocuparnos. Es decir, este modelo LIDAR que utilizamos como referencia tiene un problema. No sabemos cuál, pero tiene un problema de artefactos que hacen que esos valores puntuales establecidos cada X metros, no sé cuántos, más o menos 20 metros, una cosa de ese estilo, habría que mirar los valores numéricos del histograma, pues están ahí y eso va a perturbar todo lo que hagamos. Vamos a intentar verlos, porque inicialmente en el modelo de elevaciones no veíamos nada. Para ello vamos a la pestaña Simbología y aquí donde vemos tipo de renderizado, que por defecto es gris monobanda, vamos a elegir el último, mapa de sombras. El mapa de sombras lo que hace es proyectar una luz virtual y simular el sombreado sobre el terreno. Vamos a dejarlo con el azimut y elevación sobre el horizonte que viene por defecto, 45 y 315 grados, como vemos aquí, y vamos a simbolizarlo con este método a ver qué es lo que ocurre. En principio, la visualización es buena, aunque podemos ver ya algunos problemas a esta escala, que son, por ejemplo, un segmento negro en la parte superior, líneas horizontales extrañas. Si hacemos un zoom mayor, aquí las estamos viendo. Son líneas que aparecen en tonos negros, lo cual significa que estamos teniendo algún problema. Y si volvemos a la visualización del modelo de errores, haciendo un zoom adecuado, podemos ver perfectamente que hay una serie de artefactos no completamente horizontales, sino con una ligera inclinación, tal vez unos 5 grados, que obedecen a algún tipo de problema. En esta práctica, por lo tanto, una de las cosas que aprendemos, aparte de hacer una resta sencilla y sacar unos estadísticos, es que los datos de entrada, incluso los que presumiblemente son de mejor calidad, pueden tener problemas muy serios que pueden invalidarlos para según qué objetivos tengamos en nuestro trabajo. Este tipo de análisis de aparición de artefactos, frecuencias extrañas que tienen ciclos y demás, es necesario hacerlo antes de decidirse por un modelo de elevaciones o por otro.